vas a una muestra de obras de arte, o sea, de obras plásticas, y no, o sea, no puedes percibir nada si no te lo cuentan. Entonces, como que este trabajo es muy, muy importante, y bueno, yo creo que para los chicos que han venido también se van muy contentos, al menos lo que hemos recibido, las devoluciones que hemos recibido. Lo que nosotros intentamos hacer es acercar a personas ciegas, a personas sordas, a personas con discapacidad motriz, a las diferentes actividades que hay, pero también intentamos un poco vivir lo que es el intercambio, lo que nombramos como alteridad. Es como poder cambiar los roles que cada uno cumple en diferentes aspectos. Y nada, hemos tenido resultados bastante interesantes. Hemos hecho audiodescripciones del espacio, de las obras visuales, que por ejemplo para personas que son ciegas es bastante dificultoso. Y la verdad que es una experiencia muy costosa, o sea, como muy disfrutable. Y la idea es integración por sobre todas las cosas. Yo primero vine como visitante y bueno, y estaba comenzando a trabajar con la accesibilidad, y después bueno, tuve el gusto de poder trabajar con Bernardo y con Topos para accesibilizar las obras. Tal vez lo más interesante es que este espacio genera algo que no se genera comúnmente en otros lugares. Exacto. Y tal vez no tenemos muchas oportunidades de vivir esto, y es muy interesante. Un agradecimiento a Gabriela, porque hay pocos lugares donde podemos hacer esto y donde podemos experimentar esto, y sería genial que eso se siga abriendo y que sigamos teniendo espacios donde todo el mundo pueda disfrutar. Que sea algo más natural, más natural. Exacto. Claro. Van a volver a nacer, y el tiempo empuja también. Quieres saber cuándo vas, dejando el suelo de ayer, viajando el suelo de hoy y mañana. Es el suelo.